Hay recetas que tienen nombres tan sugerentes como la de hoy. Calamares en su tinta. Es pura evocación. ¿Cuántas veces habré comido calamares en su tinta? Quizá tantas como arroz con calamares en su tinta. Recuerdo que era una receta muy cotidiana en casa y también recuerdo cuando los comparaba con los de las latas. Y es que no tienen nada que ver. Voy a empezar preparando un sofrito de los que hacen época y para ello nada mejor que estas cebollas. Cebolla blanca, mi favorita para los sofritos, con diferencia. La técnica para pelarla es la que más me gusta, el corte al centro y eliminar los extremos. Una vez haces esto, es absolutamente sencillo quitarle la piel a la cebolla y además, sin llorar nada de nada. Estos cortes en horizontal son fundamentales para obtener el troceado fino que ando buscando. Luego se dan unos cortes en vertical de lado a lado y por último se trocea transversalmente en busca, como dije, de un troceado fino filipino. Nuevamente voy a utilizar la cacerolita de hierro que hace maravillas con todo lo que pilla. Un buen chorrazo de aceite de oliva virgen extra hasta cubrir la base y dentro cebolla. Esto es el comienzo de toda buena aventura gastronómica, el sonido de un sofrito a fuego lento. Y digo a fuego lento porque la clave de hoy está en hacerlo todo poco a poco, lentamente. Este paquete tiene la joya de la corona de hoy. Esto solo lo puedes comprar en la pescadería. Olvídate de barquetas de plástico y de los lineales del supermercado. Esto solamente lo puedes comprar en la pescadería. Este es un calamar de potera. Es fresco, no congelado, y es el calamar más grande que he comprado nunca. Pesa 1,3 kilos, y eso sí, ya lo puedes apreciar, por algún extraño motivo la tinta venía rota. Es la única pega. Toca limpiar este bicharraco y empiezo diciendo que mis dotes de pescadero son muy limitadas. Aunque esto es sencillo, a priori. Lo primero es sacar esta parte que suele traer esto lleno como de líquido y que hay que desechar. Voy a cortar esto con el cuchillo y pienso, viendo las imágenes, que me hubieran venido mejor las tijeras, la verdad. Esta parte con los tentáculos me encanta. Eso sí, hay que sacarle todo esto del centro. Esta bolita que lleva aquí, que es la boca, está muy dura y eso no se come. Otra cosa que hay que retirar es el cartílago que hay dentro del cuerpo. Es esta parte que parece como un trozo de plástico y que, como digo, se desecha. Y ahora, en teoría, hay que darle la vuelta al calamar, como si le diésemos la vuelta al calcetín, pero vaya, es tan gordo que me resulta imposible. Mira qué bonito está el calamar. Esto tiene que ser puro sabor y tiene que tener una textura... Es que creo que va a ser un manjar supremo. Pero hay que terminar de lavarlo bien y para ello lo voy a cortar en anillas. Primero voy a ir retirando estas aletas, que por cierto, insisto, son las más grandes que he tenido entre mis manos. Después voy a trocear en rodajas el calamar. Lo podría haber cortado de muchísimas maneras, pero en rodajas es como más lo disfruto. Por cierto, menudo pedazo de bocata de calamares podría hacer con esto, ¿eh? Las aletas sí que las voy a trocear. No es necesario hacer trozos muy pequeños, aunque seguro que en este caso el tamaño es lo de menos. Ahora de nuevo en la pila es muy importante limpiar las anillas una a una. Hay que quitar todo lo que haya podido quedar en la parte interior y luego las vamos a ir reservando en un bol. Cuando se termina, se le dan un par de cambios de agua, así con el bol, y se dejan ahí en agua fría esperando al siguiente paso. Limpiar bien el calamar es fundamental. Por cierto, seguro que te estabas preguntando por la parte de los tentáculos. Pues aquí la tengo. Y ya que están bien lavados, solamente me queda trocearlos. Los puedes trocear como quieras, o si quieres te lo puedes preparar a la plancha, verás qué rico está. Estos tomates los voy a utilizar en el sofrito también, los dos. Son tomates, como yo, bien maduritos. Estos son los que mejor gusto dan, así que al ataque con ellos. Con mi depurada técnica samurái, les aplico corte en el centro y luego unos cortes así de esta extraña forma. Así es como me gusta a mí retirarles el pedúnculo. Y a continuación, le retiro toda la parte de la pulpa y las semillitas. Esa parte no la voy a tirar, porque está tan deliciosa después de pasarla por la batidora y bien untadita en las tostadas del desayuno, que sería un error desecharla. Con lo que me queda, simplemente le doy una buena dosis de rallador, con cuidadín de no llevarme los dedos. Esta es una de tantas maneras de tener el tomate recién triturado. Hay muchos sistemas, pero este me resulta súper cómodo para casos como este. Fíjate qué rojito está el tomate, ¿eh? La cebolla está ya bien pochadita. Ahora se añade el tomate y se remueve para integrarlo todo.
Después de unos 10 minutos ya está todo bien rehogadito y es el momento de añadir todo el calamar. Es mucho, mucho calamar y poca olla, pero está bien así. Luego va a mermar y verás que es el tamaño ideal para el calamarcito. Esto sí que es un buen juego del calamar, ¿eh? Este es el momento de añadir la sal. Yo no le pongo mucha, este calamar es súper sabroso y creo que así será más que suficiente. Después de removerlo un poco, le añado también la pimienta negra recién molida, que es lo más de lo más, y le aplico una buena dosis de movimiento al guiso. Y por último, un poco de vino para alegrar la tarde. Es vino para guisar, vino seco blanco. Un vaso de vino entero y colocamos todos los calamares para que estén bien repartidos antes de ponerle la tapa. Y así los tendré durante 30 minutos, fuego medio, con la tapa puesta. Esta es la tinta que voy a tener que utilizar. Y mira que me da rabia, porque es difícil encontrar tinta de calamar embolsada. Y te venden esta, que es de sepia, que no es lo mismo. Fíjate cómo está el calamar pasado los 30 minutos. Es el momento de añadir la tinta. La podría haber puesto en un vaso junto con un poco de caldo y haberlo removido antes, pero echarlo aquí de una también es una buena opción. Es tinta, obvio, así que toca manipularla con cuidado de no mancharte. Una vez distribuida la tinta, toca esperar otros 20 minutitos, y esta vez sin tapa. Son los últimos 20 minutitos antes de terminar, así que disfrútalos observando esta maravilla de plato mientras se cocina. Y disfruta de su olor, y de este aspecto tan hermoso que tienen mientras cuecen. ¡Y listo! Ya tenemos preparados estos fantásticos calamares en su tinta. Receta concluida, con un resultado aparentemente exitoso. Pero ya sabes que esto no se puede valorar a simple vista. Porque recuerda, el movimiento se demuestra andando. Y el sabor, comiendo. ¡A probar! Aquí está el calamar en su tinta. Los calamares, aunque bueno, ya habéis visto que no, que es solamente uno. Este es un plato muy especial. A mí me encantan, siempre me han gustado. Evidentemente, pues bueno, los que más molan, los más ricos, son los que haces tú en casa. Hay muchos tipos de calamares. Este, como habéis visto, era un calamar muy grande, calamar de potera, calamar fresco, calamar que pagas más caro, calamar que era tan grande, tan gordito que, pues ya lo habéis visto, es que daba mucho trabajo, costaba demasiado incluso darle la vuelta para limpiarlo por dentro. Ya veis cómo lo he preparado, lo acabáis de observar en el vídeo. Aquí huele, que alimenta. Y esta receta sirve tanto para tomarla sola, así, calamares tal cual, como para armarte desde un bocadillo hasta echarlo como guarnición en un arroz o disfrutarlo de cualquier forma. Yo lo quiero así, en estado puro. Ay, cómo huele, de verdad, sinceramente, salivando a más no poder. Menuda textura. Ay, cómo se nota lo fresquito que está. Y que es calamar de verdad, no es pota, ¿eh? Ha estado cociendo un montón de tiempo, eso ha hecho que se concentre muchísimo el sabor. La textura es, no te digo duro, ¿eh? Pero es una textura que hay que trabajar, que hay que morder. No es este calamar blandengón, no, 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 para nada. Lo digo elogiándolo, ¿eh? Es puro sabor. Os digo que este calamar ha costado un buen dinero. Es imposible, completamente imposible que te den un bocadillo de calamares por 3 euros, por 4 euros, por 5 euros y que sean calamares de los de verdad, que sean frescos, que sea un producto de buena calidad, porque se pagan, ¿eh? Se pagan. Un calamar de estas características por menos de 20, 15, 20 euros el kilo no lo vas a encontrar, ¿eh? Madre mía, la salsita, no se nota nada la cebolla, ha quedado muy pochada, a pesar de ser esta tinta de sepia. Que me fastidia no haber podido utilizar la propia del calamar, he de decir que la salsa ha quedado muy sabrosa. En fin, receta recomendable. Receta sencilla, nuevamente, receta clásica, tradicional. Creo que las que más me gustan, algo que hemos tomado toda la vida aquí en España. Espero vuestras sugerencias en el campo de comentarios sobre recetas de este tipo, en las que me voy a centrar de aquí a un tiempo, porque creo que, oye, tenemos muy buen producto, muy buena tradición aquí en España, y para qué me voy a complicar haciendo recetas que, bueno, pues no las he comido tanto, no las he practicado tanto, y pues muchas veces requieren ingredientes que no tengo aquí a mano, que me gustan también, pero bueno, de momento voy a estar una temporada aquí en el canal haciendo esta clase de recetas. Si te ha gustado,
lo que has visto. Si te ha gustado esta receta y quieres unirte a esta familia de fans del cocineo, suscríbete al canal, es completamente gratis. Me ayudas un montón a seguir creciendo. Y si además activas la campana de las notificaciones, YouTube te manda un aviso cada vez que haya un nuevo vídeo en el canal. Así no te pierdes ninguno. Y en fin, esto es todo. Esta es la receta de hoy. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, no olvides darle un buen super like. Y no lo olvides. Nos vemos en la próxima receta. ¡Adiós!